Sí, la charla está anunciada como referente a la diversidad biológica del país. En realidad no voy a hablar mucho de eso, pero va a estar en el tema. Pero mi charla es sobre la forma en que nuestros estilos de vida y nuestra forma y valores de vida que tenemos en el planeta lo están afectando y hacia dónde vamos en ese sentido. Y la necesidad, primero, de conocer esto. Y segundo, de empezar a actuar de manera diferente, especialmente para los jóvenes. Ojalá haya muchos jóvenes en la charla, porque es una plática hecha para ellos. De primero exponerlos a esto, de lo cual probablemente no tienen mucho conocimiento, y segundo, hacerles ver que esta información está en muchos lados y que se tienen que informar para realmente entender por qué tienen que salirse del patrón de vida que ven en la televisión, en los anuncios, en los periódicos, en las películas, y empezar a tener otro tipo de comportamiento personal, igual de rico, mucho más rico que el que están viendo que la gente puede tener. Es una conferencia con datos científicos, pero tiene un trasfondo ético y moral muy diferente, ¿no? Bueno, yo quisiera hablarle a los jóvenes de la universidad más que nada. El tema del que voy a hablar es un tema que no tiene que ver con qué carrera estudiaron, tiene que ver con su vida en el planeta y con su vida en este país. Y consecuentemente requiere que lo entiendan profundamente, porque nosotros estamos siendo afectados, pero ustedes van a ser mucho más afectados de lo que está pasando en el planeta. Y ustedes tienen que ser el motor de cambio real, profundo, porque ustedes, en lo personal, pero también con sus hijos y sus nietos, van a sufrir el impacto más grande de lo que está ocurriendo ahora y que pues ya está gestado y se va a volver peor cada vez a medida que no hagamos más cambios. No importa qué carrera están estudiando, arquitectura, leyes, música, lo que quieran, esto les concierne, porque les concierne como ciudadanos de este país y como ciudadanos y habitantes de este planeta. Así que tienen un reto ético, tienen un reto moral por delante, todos lo tenemos. Pero a ustedes, por circunstancias de los tiempos, les va a tocar encarar esto de manera más fuerte.